Hemos puesto una pregunta como título de la sesión, ¿ética es una moda o una necesidad? Porque uno se puede preguntar si la ética está de moda, ¿no? Y quizá lo inmediato que sale es que lo que está de moda es la falta de ética más que la ética, ¿no? Y es cierto que se habla, siempre hay escándalos y siempre hay. Cuando uno mira la portada de la prensa y las noticias de televisión, pues siempre los titulares normalmente siempre tienen que ver con alguna falta de ética. Lo que pasa es que no nos podríamos, no sería bueno que nos quedásemos ahí, ¿no? Porque cuando hablamos de ética no solamente hablamos de cosas que no están bien, sino que sobre todo la ética nos manda el mensaje de que se pueden hacer las cosas bien. El mensaje de la ética quiere ser muy positivo, quiere decirnos, a todos que se pueden hacer cosas muy buenas y que hay mucho bien por hacer en el mundo, ¿no? Y ahí la empresa tiene un papel importante que jugar, porque hoy en día la empresa es una institución importante en la configuración de la sociedad. La actividad empresarial, la actividad económica tiene mucho poder en cómo se configura la sociedad y por lo tanto también tienen una gran responsabilidad a la hora de ver cómo esa sociedad se desarrolla y se desarrolla para bien, ¿no? Y por eso cuando hablamos de ética y nos preguntamos si la ética es una moda o una necesidad, hay que verlo no solamente al nivel, digamos, individual de lo que la gente, de nuestra conducta individual y de las cosas buenas y no tan buenas que hacemos, y de las que dejamos de hacer a veces también, ¿no? Sino que también hay otra dimensión importante que es bueno preguntarse, que es cómo desde la empresa se fomenta el que la gente pueda ya no estar a gusto, sino que todas las horas que pasamos trabajando en un contexto empresarial sirvan también para que la gente se desarrolle y para que la gente vaya aprendiendo y vaya mejorando como personas, ¿no? Y luego incluso hay un tercer nivel y una tercera dimensión que también es muy importante, como decía antes, que es cuál es el papel de las empresas en la sociedad y qué tienen que decir de cara a construir una sociedad que se desarrolle y que vaya cada vez siendo mejor, ¿no? Este es un tema que hoy en día también está muy de moda, que es todo el mundo de la sostenibilidad. Y que nos viene a decir, viene a pedir a las empresas que trabajen, que hagan cosas en favor de la sociedad, de hacer un mundo sostenible, de dar a las generaciones futuras un mundo mejor que el que nos hemos encontrado. Resumiendo, ¿es la ética una moda o una necesidad? Yo diría que es, y por ahí espero que acabemos la conferencia y esta sesión por ahí, ¿no? Espero que veamos que además de ser una moda y de estar más o menos de moda, es una necesidad tanto desde el punto de vista personal, yo necesito pues llevar, actualizar todas aquellas potencialidades y todas aquellas capacidades que como ser humano tengo, ¿eh? Es también una necesidad de las organizaciones porque tienen que dar apoyo a la gente y tienen que crear un marco en el que la gente se pueda desarrollar. Y es una necesidad para las sociedades porque la empresa está obligada y las sociedades necesitan del protagonismo de la empresa a la hora de crear unas mejores sociedades. Hay una tentación a veces, podemos pensar que esto de la ética, y de la ética de la empresa tiene que ver con grandes empresas y grandes corporaciones con muchos recursos y mucha capacidad de acción, ¿no? Y quizá pues poniéndonos más en el territorio donde estamos, donde lo que abundan más son pequeñas y medianas empresas, quizá un pequeño y mediano empresario nos preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué puedo hacer yo en esta historia, ¿no? Yo me gustaría primero dar un mensaje positivo y es que normalmente, una pequeña mediana empresa hace mucha más ética y mucha más responsabilidad social de la que parece, ¿eh? Quizá no son conscientes de que están haciendo responsabilidad social y de que viven la responsabilidad social,
pero lo importante es que lo hacen. Entonces, yo creo que el primer mensaje es que no hay que menospreciar el papel que las pequeñas y medianas empresas juegan en crear entornos donde la ética se vive, todo lo contrario, ¿no? También porque hay mucha más proximidad de unos con otros, y eso también hace que a veces pues los efectos del actuar bien o del actuar mal sean mucho más inmediatos de lo que quizá pensemos en grandes corporaciones, donde quizá los resultados son más a largo plazo, ¿no? Y después también uno puede tener la tentación de decir, bueno, es que yo no tengo dinero para estas cosas, ¿eh? Y a esa tentación a mí me gustaría responder que no hacen falta muchos recursos para actuar con ética y para actuar con responsabilidad social. O digamos, de otra forma, ¿no?, que muchas veces el ingenio y la convicción suplen la escasez de recursos. Yo conozco pequeños y medianos empresarios, algunos de esta zona, que están muy comprometidos con la responsabilidad social, que tienen una gran pasión por la responsabilidad social, que redactan ellos mismos sus memorias de responsabilidad social porque no tienen más recursos que su ordenador y su tiempo, y que hacen una gran labor de responsabilidad social, ¿no? Entonces, si vemos la responsabilidad social y vemos la ética en cómo hago yo las cosas para que a través de las cosas que yo hago, de mis propios negocios, de mis propias actuaciones, de mis propios productos, de mis propios servicios, yo hago un bien a la sociedad, entonces ahí veremos que también no hace falta poner muchos recursos, sino sobre todo tener la capacidad de iniciativa y de innovación, de pensar en cómo hacer las cosas distintas para que tengan mayor efecto en las personas y en la sociedad. Por tanto, hay mucho hay mucho mensaje dirigido a las pequeñas y medianas empresas, y para que vean también la ética no como un coste, ¿no?, no como algo impuesto, sino como una gran oportunidad de hacer el bien, y de hacer el bien empezando por el territorio y empezando por la gente que está más cerca. La ética tiene muchas vertientes, ¿no?, y de hecho también históricamente ha ido evolucionando en el propio concepto. Antes se hablaba mucho de ética, después se habló más de responsabilidad social, ahora hablamos mucho de sostenibilidad. Y hablamos también mucho de lo que también en otra jerga del sector se conocen como los ESG o los ASG, según la terminología inglesa o española, ¿no?, que es los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Y eso es toda una forma de analizar y de entender la actividad de la empresa, donde, bueno, hemos llegado un poco al consenso de que no basta con mirar la cuenta de resultados de las empresas, que esa es una foto pobre de la realidad empresarial, ¿no?, y que a las empresas hay que analizarlas y evaluarlas con otros criterios más allá de lo económico. Entonces se habla pues de esos criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Y todo el mundo de la sostenibilidad también gira en torno a eso, ¿no? Entonces, entender la ética, ya aterrizándola, digamos, en la actividad diaria de las empresas, pasa evidentemente por ver cuál es el protagonismo y el papel de las empresas en el cuidado medioambiental, también en el cuidado social y en las prácticas de buena gobernanza de las instituciones. Yo diría que la A de ambiente, de lo ambiental o de lo ecológico, es aquel que quizás, como se ha regulado también más, está más desarrollado. La S, que es lo social, quizás está menos desarrollado, y el buen gobierno, pues quizá tampoco está muy, muy desarrollado, ¿no? Pero esos tres criterios, el ambiental es como el más inmediato y en el que siempre se ha trabajado más, ¿no? Los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, que es toda una iniciativa de Naciones Unidas en el que las empresas están trabajando y que hoy en día coordina
pues un poco enmarca las actividades de las empresas en estos entornos, son también objetivos que algunos de ellos tienen que ver con lo ambiental, otros tienen que ver con lo social y otros tienen que ver con la buena gobernanza, ¿no? Pensemos pues desde el tema de los derechos humanos o el tema de la corrupción o el tema hoy en día tan presente, ¿no? de la implicación de las empresas pues en los gobiernos o en el activismo de las empresas, pues si hacemos boicot o no hacemos boicot a Rusia por su invasión de Ucrania, bueno, todas estas cuestiones geopolíticas también entran dentro de esa G de la buena gobernanza, que como ya se ve, pues tiene un impacto también importante, ¿no? ¿Cuándo enseñar la ética empresarial, eh? Bueno, todas las cosas tienen su momento, ¿eh? Y las edades de las personas también tienen su momento. ¿Hay que enseñar ética de jovencitos? Está claro que sí, porque la ética casi casi es natural o connatural a las personas, ¿no? ¿Hay que enseñar ética empresarial a gente joven? No lo sé. A veces también puede ser deformativo poner a una persona, a un chaval, a una chica de 18 años en el papel de director general de una empresa y preguntarle qué haría con su empresa, ¿no? Porque quizá no tienen la experiencia suficiente y la madurez suficiente para responder a esa pregunta, ¿no? Pero evidentemente sí que hay que enseñar ética en las escuelas y en las universidades, ¿no? Y es una lástima que, por ejemplo, pues el peso de las humanidades en los planes de estudios de la gente joven esté disminuyendo, porque en el fondo no es suficiente con mejorar nuestra capacidad técnica, ¿eh? Pensar que el progreso humano es un progreso que se basa en el progreso tecnológico me parece que es un error, porque el progreso tecnológico es un progreso que te ayuda a ver cómo mejorar en hacer las cosas, pero el cómo no es la única pregunta, la pregunta más importante es el por qué. Y las técnicas no dan respuesta al por qué, es la ética y son las humanidades las que dan la respuesta al por qué, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más desarrollo tecnológico y más progreso tecnológico tengan las sociedades, más necesarias son las humanidades, ¿no? Y cuanto antes esto lo enseñemos, mejor. Por tanto, sí que hay una gran labor formativa en las universidades y en los institutos y en la educación primaria, secundaria, de ayudar a la gente a tener sentido crítico, tampoco a dejarse llevar por lo políticamente correcto, a tener sentido crítico, a cuestionarse las cosas, pero también al cuestionarse las cosas, darse cuenta de que la realidad nos interpela, ¿no? Y que la realidad de la ecología, de la realidad, del entorno cultural, del entorno histórico, del entorno social que nos envuelve, tiene algo que decirnos en ese diálogo y en esa visión crítica y en esa visión de las humanidades que es necesaria para ayudarnos a entender por qué hacemos las cosas y no solamente ayudarnos a hacer las cosas cada vez con más eficiencia. Vamos a comenzar, digo, con este segundo encuentro que hemos organizado siguiendo esa línea de colaboración que tenemos la Asociación Foro B21 y el Centro de la Unión de Barbastro, que es el segundo encuentro relacionado con temas que afectan a la empresa. Hace unos meses, en febrero, estuvo el profesor Ariño que nos habló de cómo dirigir empresas en tiempos turbulentos y nos dio un poco las claves o aquellos elementos que eran fundamentales tener en cuenta. Y hoy el profesor Fontrodona pues nos va a hablar de la importancia de la ética también a la hora de dirigir empresas. Leía ayer un post de su blog donde hablaba de que en tiempos de incertidumbre la ética es un valor seguro porque nos proporciona los principios y las coordenadas para decidir cómo actuar de la mejor forma posible. Y me pareció muy interesante porque creo que tiene mucha relación con lo que hoy nos va a contar aquí, ¿no? De qué es la ética y la importancia que tiene a la hora de tomar las decisiones
en las empresas que hay que tomar día a día, ¿no? Que asumen gran responsabilidad. Bueno, decir que Joan Fronto Dona es profesor ordinario y director del Departamento de Ética Empresarial del IES Business School de la Universidad de Navarra, titular de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa y director del Center for Business and Society. Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, es máster en Dirección de Empresas. Y bueno, pues sin más, os dejo con José Antonio, que nos va a dar también unas palabras. Nada, pero muy brevemente, solamente en representación del foro, de la Asociación Foro 2021, decir, bueno, la presencia de tantas personas en esto, este es el tercer encuentro, ya llevamos dos, nos ratifica en la idea que hubo al principio, y agradecer a ese equipo dentro del foro que está más directamente en la organización, el tener esta idea y mantenerla, ¿no? Yo creo que cumple dos objetivos, que es, por un lado, la parte, yo llamo píldora formativa o píldora de reflexión, es lo que recibimos del ponente, y luego es una ocasión de encuentro, porque a veces en el día a día nos falta eso, poder conocernos, estamos puerta con puerta y a veces que no sabemos las empresas que tenemos al lado. Y yo creo que estos encuentros lo facilitan y más, porque he visto que hay unas copas ahí preparadas que después de esto creo que nos interesa. Eso es, para continuar el encuentro en el jardín. Y luego agradecer también la presencia especial de dos vecinos muy próximos, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Finca Medio, Ángel, y una representante de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de la Litera, PETE, que, como sabéis, estamos unidos en la figura que es la Federación del Eje Oriental, que juntas las tres comarcas, desde el punto de vista empresarial, es una fuerza muy importante en la provincia de Huesca, ¿no? Y que nos vamos apoyando mutuamente y vamos juntos siempre que podemos y allá donde podemos. Y sin más, Joan, cuando quieras. Bien. Pues nada, muchas gracias. Y caray, impresiona esto, ¿eh? Es casi llenado todas las sillas. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir aquí a este encuentro. Yo estoy acostumbrado a que la gente hable, y que no sea solamente yo el que hable. Así que voy a intentar provocaros un poco para que entre todos hablemos y entre todos pues vayamos construyendo esto, ¿no? El título de la sesión es La ética, moda o necesidad, ¿verdad? Y quizá, ¿no?, pues os preguntaréis, os habéis preguntado, ¿moda? ¿La ética está de moda? ¿Vosotros diríais que la ética está de moda o no? ¿Qué os parece? ¿Está de moda la ética? ¿Quién se atreve? Ahí veo que una... Los periódicos no parecen reflejar bien. ¿Quién es? La prensa no parece reflejar que haya centro de moda. ¿Pero estoy de moda? No se usa. No se usa. ¿Qué cosas salen en la prensa? A ver, hombre, si uno mira las portadas de la prensa, muchas de las noticias tienen que ver con la ética, ¿verdad? Con la falta de ética. O sea, lo que está de moda es la falta de ética, entonces. ¿No? Este de moda, pero es lo que hay, ¿no? ¿Qué cosas han pasado últimamente que tienen algo que ver con la ética? ¿Eh? ¿Las escuchas? ¿Sí? ¿Tiene que ver con la ética esto? ¿No tiene que ver con la ética? ¿Ves? Va bien hablar porque... ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues porque no. El Estado tiene una obligación para con el resto para la acción, ¿no? Y tiene la obligación. Siempre y cuando esté dentro de la legalidad que está. ¿Dentro de la norma? Pues en esa explicación tan fantástica que nos acabas de hacer, han aparecido varios conceptos que tienen que ver con la ética. Obligación. Dentro de la ley. O sea, que sí que tiene que ver con la ética. Luego hay que tener una parte. Si la ley entra dentro de... Claro. Si la ley es
justa, bueno, otra gran palabra de la ética, la justicia, ¿vale? O sea, que mira, menos mal que no tiene que ver con la ética, porque todo lo que nos ha dicho tiene que ver con la ética. Otra cosa es que uno diga, y a mí me parece bien que escuche. Vale. Yo no he preguntado ¿por qué tiene que ver con la ética? Porque hay un montón de cosas, obligación, ley, justicia, que son conceptos terriblemente éticos, ¿vale? ¿No? Por eso tiene que ver con la ética, ¿verdad? ¿Qué más cosas han pasado últimamente que tienen que ver con la ética? Esas noticias que salen en la prensa. ¡Hombre! ¡Ha tardado en salir! ¿Por qué tiene que ver con la ética? Vale, ¿cuáles son ahí? ¿Qué? O sea, hacer negocios, vale, han hecho negocios, han repartido unas comisiones. ¿Y eso tiene que ver con la ética? Pero aquí intento ser objetivo. Claro que tiene que ver con la ética, ¿no? Conflictos de intereses, acuerdos bajo mano, transparencia, ¿vale? Un montón de conceptos ahí que también tienen que ver con la ética, ¿no? Al fondo. La guerra de Ucrania, que vemos todos los días. ¡Jo! La guerra de Ucrania. La invasión del país. ¿Pero tiene que ver con la ética de la empresa esto? Sí, el país al final es una empresa. Ah, bueno, no, hombre, si te pones así. Pero sí tiene que ver con las empresas, ¿no? Acordaos. El petróleo, el acero, la materia prima, claro. El granero de Europa. Claro. ¿Subo o no subo precios por culpa de Ucrania? ¿O me aguanto y no subo precios? ¿O cierro los negocios que tengo en Rusia o no los cierro? Acordaos todo el jaleo que hubo, ¿no? De todas las empresas haciendo negocios con Rusia y cómo la gente les pedía que cerrase. ¿Cierro o no cierro? Ese tipo no es el tipo de negocios con Rusia. Claro. ¿No? Es una pregunta abierta para que podamos traer. Ah, no, no. Nada, contestaremos. No, pero claro, claro. Y seguramente no es la misma respuesta si lo que yo vendo son coches o ropa, o si lo que vendo es leche o granos, ¿no? O cereales, ¿no? Seguramente la respuesta no sería la misma, ¿verdad? El análisis que haríamos seguramente no sería lo mismo, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? En la misma situación, haciendo cosas distintas, quizá en un caso nos lo pensaríamos más que en el otro, ¿no? Por aquello de, bueno, voy a dejar a la gente sin comer, ¿no? Vale, pues, ¿veis, no? Hay un montón de... Es verdad, ¿eh? Cuando uno coge la portada de la prensa, normalmente siempre todas las noticias que salen ahí tienen detrás algo que tiene que ver con la ética. Para bien o para mal. Y luego cada uno lo vemos de forma distinta. Cada uno también lo evaluamos de forma distinta, ¿verdad? Y uno entonces se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver? Claro, todavía no hemos definido qué es la ética. Entonces, en este mundo pasa una cosa, y es que todos estamos de acuerdo en los conceptos hasta que intentamos definirlos. Y luego cuando los intentamos definir, vemos que no todos tenemos la misma idea de los conceptos, ¿no? Libertad. ¿Qué entiendes por libertad? Y ahí ya empieza la gente a... ¡Igualdad! Y luego empiezas a rescatar y no todos tenemos la misma idea de igualdad. ¡Ética! ¿Cómo la definimos la ética? Os voy a contar una historia. De hace 26 siglos. Había un personaje, un filósofo griego, que se llamaba Sócrates, que le gustaba hacer filosofía un poco como esto que hemos hecho ahora, ¿vale? A base
estar con la gente. La única diferencia con Sócrates es que él no esperaba al vino después, sino que hacía filosofía mientras bebía el vino. Claro, que es la mejor forma de hacer filosofía, porque al tercer vino todo el mundo es filósofo. No más, ¿eh? No, bueno, sí, entonces ya, después ya empiezas a declarar otras cosas, otras profesiones. Pero, entonces, mientras bebía y conversaba con, con los que le escuchaban, iba haciéndoles preguntas, ¿no? Y de las preguntas iba sacando cosas, ¿vale? Y hay un momento en que les pregunta, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué es peor, cometer una injusticia o sufrirla? Y los que están con él, cometer una injusticia y sufrirla. Y los que están con él le dicen, hombre, Sócrates, a ver, hicieron un argumento así economicista, le dijeron, a ver, Sócrates, claro, si uno comete una injusticia, al menos comete la injusticia porque se quiere llevar alguna cosa de la injusticia que comete, ¿no? Mientras que si uno sufre una injusticia, al pobre ni le va ni le viene. Entonces es mucho peor sufrir una injusticia que cometerla, porque al menos al que la comete, algo se lleva. Mientras que el otro no se lleva nada. Y Sócrates les dijo, pues estáis muy equivocados. Es mucho peor cometer una injusticia que sufrirla. Porque el que comete una injusticia se vuelve una persona injusta. Bueno, pues esto es la ética. Es darnos cuenta que a través de las cosas que hacemos, no solamente hacemos cosas, sino que a través de las cosas que hacemos, nos convertimos cada uno de nosotros en el tipo de persona que somos. Cuando yo cometo una injusticia, me convierto en una persona injusta. Y eso hace que mañana me resulte más fácil cometer otra injusticia. Porque aprendo. Aprendo a cometer injusticias. Por lo positivo también, ¿eh? Cuando yo hago un acto de generosidad, me convierto en una persona generosa. Y mañana me resulta más fácil ser otra vez generoso. Cuando yo digo una mentira, me convierto en un mentiroso. Cuando yo soy desleal con alguien, es una persona desleal. Cometo una deslealtad, es una persona desleal. Cuando yo cumplo lo prometido, me convierto en una persona de palabra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es darnos cuenta de eso, ¿no? De que a través de nuestras acciones, de lo que hacemos, no solamente aprendemos cosas, ¿vale? Uno puede sentarse a estudiar y aprender cantidad de cosas, ¿no? No solamente hay aprendizajes, digamos, que tienen que ver con el conocer, con el saber, también hay aprendizajes que tienen que ver con el hacer, ¿no? Uno aprende inglés, uno aprende pues aeromodelismo, uno aprende técnicas. También uno aprende a ser. Uno aprende a ser leal, a ser mentiroso, a ser honrado, a ser justo, a ser generoso, a ser magnánimo, a ser... Aprendemos a ser a través de las cosas que hacemos, ¿no? Y ese es el gran mensaje de la ética, ¿vale? El que nos demos cuenta de, oye, ¿tú en qué tipo de persona te conviertes cuando... a través de tus acciones? Pero fijaros que eso, hay una derivada muy interesante también en el contexto empresarial, porque en la empresa uno no solamente hace cosas, lo propio del empresario, o del directivo, directiva empresaria, es que no solamente haces cosas, haces que otros hagan. Tienes gente bajo tu responsabilidad a la que les dices, haz esto, y lo hacen. Tenía un profesor mío ahí en el IES que decía, por así con acento catalán, más que lo mío, ¿no? Decía, unos obreros son unos individuos vestidos de azul que se caracterizan por hacer lo que les da la gana. Tú tienes bajo tu mando, bajo tu responsabilidad, a unas personas a las que les dices, haz esto, quizá lo hace o quizá no.
Pero van a hacer algo. Y tú tienes que ser consciente cuando les pides, cuando les pones objetivos, cuando les pones políticas y les mandas cosas para hacer, y los mandas para aquí y para allá. Tienes que ser consciente que vas a tener un impacto en qué tipo de personas se está convirtiendo esa persona. Por hacer lo que yo le digo que haga. Cuando uno ve eso, uno se empieza a dar cuenta que esto de la ética es muy importante. Porque la ética va de en qué tipo de personas nos convertimos con nuestras acciones y en qué tipo de personas convertimos a los demás con nuestras acciones. Y la ética va por ahí, ¿no? Y va más allá de las noticias de la prensa, de los escándalos que puedan surgir, de las grandes cuestiones, ¿no? Va más allá de eso, ¿no? Porque va, sobre todo, a esa idea de ayudarnos a entender que aprendemos a ser el tipo de personas que somos, ¿no? También pasa con la ética una cosa muchas veces, cuando tendemos a pensar en la ética, pensamos más bien en la falta de ética, ¿verdad? Como decíamos antes, ¿no? Y eso es una deformación, porque la ética, muchas de las cosas, antes hemos estado comiendo con algunos de los aquí presentes y muchas de las cosas que voy a decir, algunos les sonarán y dirán, este tío se repite, o sea, pero bueno, la mayoría, para la mayoría os sonará nuevo esto. A la ética le pasa poco como a la medicina, ¿vale? A la medicina lo que le interesa es la salud, y lo que le interesa es decir a la gente qué hacer para estar sanos. Lo que pasa es que la forma que tiene la medicina de enseñarnos a ser sanos es estudiando las enfermedades. A la ética lo que le interesa es hacer el bien. La ética es un mensaje terriblemente positivo. Lo que nos dice es, haz el bien. El primer principio de la ética es, haz el bien y evita el mal. Después iría eso. Pero la ética va de hacer el bien. Lo que pasa es que nos pasa como a los médicos, que la forma que tenemos de explicarle a la gente por qué hay que hacer el bien es mostrarles qué pasa cuando uno no hace el bien, cuando uno hace el mal. Y por eso, todo se ha dicho, a los que nos dedicamos a esto, las noticias y los escándalos que salen en la prensa nos vienen muy bien, nos da negocio. Porque la gente dice, mira cuántas cosas malas se hacen por el mundo. ¿Por qué? Y a partir de ahí pues podemos trabajar y podemos contar las cosas, ¿no? Pero no nos interesa el mal, Y la ética no va de hacer cosas malas. La ética va sobre todo de hacer cosas buenas. Hay mucho bien por hacer. Cada uno de nosotros podemos hacer mucho bien. No hay límites a eso, ¿no? Os decía antes, el primer principio de la ética, es como de donde parte todo, dice, haz el bien y evita el mal. Si uno fuese suficientemente maduro, tuviese suficiente sentido común y ponderación de las cosas, no necesitaría más reglas que esta. Porque ante cualquier situación sabríamos descubrir el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar. Lo que pasa es que no somos tan perfectos. Y tenemos ahí nuestras tensiones, ¿vale? Y somos el presidente de la Federación Española y nos llama Piqué, y que tiene sus intereses y yo tengo mis intereses, y entonces ya lo de hacer el bien y evitar el mal se difumina un poco. El bien para quién, el mal para quién, y cuánto me llevo yo y cuánto te llevas tú. Y claro, ahí ya la cosa se difumina, ¿no? Pero si fuésemos suficientemente maduros, sabríamos en cada caso descubrir el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar. Como no lo sabemos, tenemos que ir destilando otras reglas más concretas que nos ayudan a funcionar por la vida. Y por eso todos necesitamos leyes,
reglas, principios que nos ayuden a eso, a saber por dónde hay que ir, ¿no? A saber esas leyes que nos van poniendo y nos van marcando el camino por dónde hay que ir, ¿no? Hacer bien y evitar el mal. Claro, la primera parte es evita el mal. ¿Quieres hacer el bien? ¿Quieres hacer el bien? Empieza por lo básico, no hagas el mal. Pasa, pero tampoco nos podemos quedar ahí, ¿no? Ojo, el mundo ya sería distinto si todo el mundo cumpliese la primera premisa de evita el mal. Ya el mundo sería mucho mejor de lo que es, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Porque por encima de evitar el mal está otro mundo, que es el mundo de hacer el bien. Claro, fijaros, ¿no? Evitar el mal es como mucho más concreto, ¿no? Fijaros, los mandamientos, las normas que comienzan por no son muy claras, ¿no? Bueno, más o menos, ¿vale? No mentirás, no robarás. Dirección prohibida, no pases por aquí. Está súper claro. Y las normas que nos dicen no son muy claras de definir y de ver si las cumplimos o no las cumplimos. Las normas en positivo son más difíciles de poner en práctica, ¿no? Haz el bien. Sé feliz. O sea, ¿no? Ama a tu prójimo. Cómete un chuletón. Pero claro, ¿no? Entonces, exigen una lógica distinta, ¿no? Y exigen una aproximación distinta a las normas, que son mucho más concretas, que es, mira, no, no hagas esto, no hagas lo otro, no mires esto, pases por aquí, tal y cual, ¿no? Bueno, pues la ética es un mensaje terriblemente positivo. La ética lo que nos anima es hacer el bien. Y de ahí se siguen una serie de cosas, de conexiones, pues que podríamos ver, ¿no? Claro, ¿no? Yo os decía, ¿no? La ética tiene que ver con las personas, ¿vale? Y con las personas, fundamentalmente, pues es esa idea de aprender, de aprender a ser. Aprender a ser. Y os decía, bueno, esto en el contexto de las empresas, de las organizaciones, nos lleva a esa otra, a esa visión de decir, yo también tengo que ser consciente de qué les hago hacer a mi gente y en qué tipo de personas se convierte en mi gente, ¿no? Y ahí hay también una reflexión que hacer importante, que es otra reflexión que hacemos en el mundo de la ética, y es esa dimensión que tiene que ver no ya con las personas, sino con las organizaciones, o con las instituciones, como es el caso, pues, de la empresa, pero pueden ser otras organizaciones, otras instituciones, ¿no? Y es, claro, es cómo diseño yo, cómo creo yo un entorno de trabajo en mi empresa que facilite el que esas personas puedan aprender a ser para bien. ¿Y cómo consigo yo, cómo evito yo en mi empresa, allí donde estoy, cómo evito yo que se hagan cosas donde la gente aprenda a ser para mal? Esa es una reflexión importante que quien está en una empresa y tiene gente a su cargo tiene que hacerse, ¿no? La ética, a mí a veces me digo, esto de la ética, ¿no? Una crítica o un comentario que a veces alguien puede hacer, ¿no? Es, a ver, ¿tienen las empresas que meterse en estas cuestiones tan personales?
no es entrar en el mundo de la privacidad. ¿Quién es la empresa para decirme lo que yo tengo que hacer? Claro, ¿cómo respondemos a eso, no? ¿Tiene la empresa que decirme o no cómo yo tengo que ser? O eso es meterse y eso es quitarme libertad, ¿no? ¿No qué? Yo creo que se ha quitado libertad en un momento. Entonces, sí tienen que meterse en estas cuestiones. Creo que tiene que dar ejemplo. Y que cada uno ya. Ajá. Ahí actúe como considere. Vale. Creo que la empresa o el empresario tiene que ser ejemplar. Y es la forma de transmitir esos conceptos de honestidad. Vale. La ejemplaridad, ¿vale? La ejemplaridad, o sea, tienes que ir por delante. Tienes que dar el ejemplo de quién quieres ser. ¿Dónde está la fuente de la ética? ¿Eh? ¿La fuente de la ética dónde está? La fuente de la ética. ¿Ese ejemplo qué ejemplo es? ¿Ese ejemplo qué ejemplo es? Pues ahora sí que necesitamos. Ahora sí que necesitamos un libro. Siempre hay alguien que te dice, ¿y quién me dice a mí lo que está bien y lo que está mal? La moral. La moral. Lo conductual, lo que aprendes desde casa. Vale. Te hace ser un individuo de bien o de mal. De bien o de mal. El delincuente es lo mejor para donde nace. Claro. A lo mejor sí, a lo mejor no. Claro. Pero si en casa aprendiste malos ejemplos, no lo vas a decir. Claro. Porque te enseñará a aprender a ser así. Pero serán malos ejemplos para ti. Para él ser su cuerpo, pero bueno. Ya ahí viene el espíritu y otra cosa. Claro. Pero en el fondo es lo mismo, ¿vale? ¿Quién? ¿Dónde ponemos la referencia? ¿Dónde ponemos la referencia que nos ayuda a distinguir? Porque si ahora preguntamos lo que os decía antes, ¿vale? Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer el bien y evitar el mal, seguramente, ¿vale? Otra cosa es que ahora concretemos qué bien hay que hacer, qué mal hay que evitar. Y ahí ya veríais que no todos pensamos lo mismo. Entonces, ¿la ética es convicción relativa a lo que cada uno piense? ¿Seguro? Si yo tengo una referencia que es muy sencilla. A ver. Yo, como empresa de servicios que somos, sí, a nuestros trabajadores siempre les hemos dibujado que hagan lo que les gusta que les hagan a ellos cuando van a otro sitio. Atiende como a ti te gustaría que te atiendan en otra parte. Claro, muy bueno. Y a partir de eso, las normas ya vienen. Te gusta que se te atienda con educación, te gusta que se te atienda amablemente, te gusta que te atienda con cariño. Pero el ladrón dice, a mí me gusta robar, pero no me gusta que me roben. O sea, que esa regla tampoco es tan universal como parece. Porque no responde a la pregunta, ¿cómo que? Vale, de acuerdo, que te trata como te gusta que te traten, pero está bien como te gusta que te traten. Esa es lo que dices tú, se conoce como la regla de oro de la ética. ¿Vale? Y es la regla que está en todas las culturas, más o menos con una formulación u otra, aparece en todas ellas, ¿vale? Y una formulación es esta: trata a los demás como te gustaría que te tratasen. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen, ¿vale? Siempre es esa referencia de decir, oye, tu forma de actuar debería ser generalizable. Si tu forma de actuar la puedes generalizar, que todo el mundo actúe como tú, es buena señal. Claro, si el ladrón dice, no, a mí me gusta robar, pero no me gusta que me roben, eso ya no es universalizable. Y si dice, sí, aquí que robe todo el mundo, a ver, ¿quién roba más? Pues qué sociedad creamos, ¿vale? No es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil el cuál es la fuente, pero eso llevamos 26 siglos en el mundo occidental y no nos hemos puesto de acuerdo. Como comprenderéis, no nos vamos a poner de acuerdo nosotros. Ahora, aquí en media hora. Quizá después del vino sí, pero antes no. Pero sí que es verdad que ha habido intentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los países y dicen, oye,
como decían aquellos dos vascos, ¿no? Oye, Chomen, ¿se puede saber qué hacemos aquí solucionando las cosas, hablando, cuando lo podríamos solucionar a base de tortas? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron los países, ¿no? Oye, ya está bien de solucionar los problemas a base de tortas, ¿no? Vamos aquí a sentarnos y vamos a establecer un marco que nos ayude un poco a situarnos, ¿no? Y decidieron escribir la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde es muy interesante leer cómo esa declaración fue hecha, porque en esa declaración intervino gente de todas las religiones, de todas las culturas, de todos los continentes, y se pusieron de acuerdo en enumerar una serie de derechos que partían de la base de que no importa de qué raza seas, de qué religión, de qué Dios creas, de qué sexo eres, esos son los derechos que como personas, como seres humanos, nos pertenecen a todos. Se intentó hacer esa declaración universal y llegar a esa referencia universal que pudiese ser compartida por todos, ¿no? Luego la gente dice, vale, pero luego no se la creen. De acuerdo, no se lo creen, pero está ahí. No lo cumplimos, de acuerdo. Una cosa es tener la ley y la otra cosa es cumplirla, ¿no? Está ahí, ¿no? O sea, siempre ha habido intentos de intentar buscar alguna referencia universal, ¿por qué? Ojo, porque en el fondo, me estoy yendo del tema, pero en el fondo, pero me ha provocado. En el fondo, es muy fácil ser relativista, es muy fácil decir, cada uno tiene sus valores y hay que respetarlo. Y está muy bien la actitud esta, ¿vale? Pero al final, seamos prácticos, No podemos vivir juntos, cada uno siguiendo sus propios valores. Hay que decidir. Imagínate que tú quieres conducir por la izquierda y yo quiero conducir por la derecha. Pues más vale que nos pongamos de acuerdo o vamos a tener un accidente. ¿Vale? Al final, si queremos vivir en sociedad, el relativismo no funciona, porque hay que escoger. Entonces, ¿cómo escogemos? ¿Cómo escogemos? Y todos nos hemos inventado, pues, la democracia, que está muy bien, ¿vale? Dice, oye, mira, el que tenga aquella postura que sea mayoritaria, pues adelante. Vamos a seguir esa. Los que son menos demócratas dicen, muy fácil, todos tenemos nuestras ideas, pero como yo mando, vamos a hacer lo que yo diga. Y uno dice, hombre, está bien esto. Me gusta esta tolerancia tuya. Yo soy muy respetuoso. Cada uno tiene sus ideas. Pero como mando yo, hace por lo que yo diga. En la democracia, a veces, hay unos ciertos tics totalitarios, ¿vale? Porque hay algunos que dicen, cuando mandan, dicen, tengo mayoría. Hay que hacer lo que yo diga. Y luego cuando lo mandan, dicen, mayorías, hay que respetar a la minoría. Total, que siempre tienes que hacer lo que él quiere. Una vez porque es mayoría y otra vez porque es minoría. Y dices, ahí va, está bien esto. Me gusta este sistema. Pero en fin, volvamos a la empresa que tiene problemática. Gracias por la... Total, que... No, lo que quiero decir es que el relativismo, esa postura relativista, de tolerancia, de aceptar todas las ideas, etc., está súper bien y es una actitud muy buena, ¿no? Pero en el fondo no funciona. En el fondo tenemos que buscar una referencia. Eso ya lo decía Antonio Machado hace muchos años, ¿vale? Cuando escribió aquello de tu verdad, mi verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. No es ni tu verdad ni mi verdad, es la verdad. Busquemos la verdad. La verdad existe, ¿no? Fijaros en el tema de la ecología, por ejemplo, ¿no? Que es como la nueva gran religión, ¿vale? O sea, ¿quién es capaz de negar el cambio climático? O sea, es mucho más fácil negar a Dios, ¿no? Pero no el cambio climático. Pero claro, es que la realidad nos está diciendo, oye, que es que si me tratas mal, yo te respondo.
que no me puedes hacer lo que quieras, ¿eh? que te respondo, ¿eh? Y es verdad, ¿no? Hay otro famoso dicho, ¿no?, que dice: Dios perdona siempre, los seres humanos algunas veces, la naturaleza no perdona nunca. Te da la perdona. Y hay que escucharla. Cuando nos dice, que no me tratas bien, y se contaminan los ríos, que no me tratas bien, y aparece una capa, un agujero en la capa de ozono. Pues claro, la ecología es un elemento muy bueno para demostrar que el relativismo no funciona, que hay una verdad de las cosas. Y se trata de que la busquemos entre todos, ¿no? Bueno, dicho lo cual, volvamos a la empresa. ¿Dónde estábamos? Estábamos en la importancia, la necesidad de si las empresas tienen que meterse o no en estas historias, ¿vale? Y en por qué, ¿por qué las empresas tienen que meterse en estas historias, ¿no? Bueno, pues porque pasamos muchas horas en la empresa. Porque la empresa es un lugar de aprendizaje. No solamente de aprender a aprender habilidades, aprender a cocinar y a servir. Y a convivir y aprender a ser. Damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros, ¿no? Muy propio del sector. Claro, hay que aprendemos a ser. Y las empresas, yo les digo a los empresarios, perdonadme que no voy a usar otra vez el masculino y el femenino, los integro a todos, ¿vale? Entonces, ¿no? Yo les digo a los empresarios, ¿no? Ya no sé lo que les digo. Digo tantas cosas, pobre. Es que tú tienes obligación de decirle a tu gente, tú tienes derecho de decirle a tu gente, cuando actúes en mi nombre, te dejo hacer esto y esto no te lo dejo hacer. Porque al final, claro, todos actuamos en nombre de nuestras empresas. Y las empresas tienen derecho a decirnos, tú en tu vida haz lo que quieras, ¿eh? Pero luego, cuando actúes en mi nombre, te dejo hacer esto y esto no te lo dejo hacer. Tienen derecho a hacerlo. Pero es que no saben que tienen derecho, es que tienen obligación de hacerlo. Y eso ya lo están haciendo entender. Tienen obligación de decirnos cómo debemos actuar. De darnos, de apoyarnos, ¿no? De darnos apoyo, de no dejarnos solos cuando actuamos en nombre de las empresas y vamos por ahí a actuar en nombre de las empresas. Y esa obligación parte de la base, a veces tengo la impresión de que hace años, hablaba con un empresario catalán y me decía, Joan, ¿tú te crees que yo necesito todas estas cosas de tener un código y todas estas cosas que tú me estás intentando vender? Yo no necesito esto. Mi gente es buena. Y yo le decía, hombre, te conozco, sé cómo eres, sé tus valores y tus principios y sé que intentarás que la gente que trabaja contigo sea buena. O sea, como tú. Pero, ¿sabes qué pasa? Que incluso la gente buena tenemos nuestras debilidades. Yo no sé vosotros, pero yo veo pasar por delante de mí un dinero. Yo no sé vosotros, pero yo no estoy seguro de mí mismo de que no aproveche y redondee un poco. Si no debe nadie. No estoy seguro, ¿eh? Y el que esté muy seguro, chapó, ¿eh? ¿Somos malos? No, no somos malos. Somos buenos, pero débiles. Les contaba antes, ¿no? Hay una película a mí que causa mucha... Me siento muy identificado. Que es una película en blanco y negro, y algunos la habremos visto, otros la habréis oído hablar de ella. Que era una película en blanco y negro que tenía de protagonista a Marilyn Monroe,
y que en castellano se tituló como La tentación vive arriba. Y era la historia de un honrado padre de familia que tenía de vecina a la Marilyn Monroe. Claro, cuando tú tienes de vecina a la Marilyn Monroe, podéis poner George Clooney y cada uno que ponga quien quiera. Cuando tienes de vecina a la Marilyn Monroe, la tentación de subir a casa de Marilyn Monroe a pedirle un poco de azúcar o un poco de sal es enorme. Y si subes, la has liado. La has liado. Pues la vida está llena de Marilyn Monroe, que están ahí, tentándonos. Y tú no puedes ser tan inocente de pensar que tu gente, cuando se encuentre con la Marilyn Monroe, dirá, prefiero a mi jefe. Puedes pensarlo. Lo que tienes que hacer es verlas venir, para cuando aparezca la Marilyn Monroe poner ahí un ojo para que la vea. O decir, ¡sí! ¡No mires! Y si la mira, ¡quieto para! Que no podemos dejar a la gente sola. Que cada vez que yo veo una noticia en la prensa de alguna de estas cosas que se han hecho mal, yo siempre pienso, hace mucho tiempo alguien vio alguna cosa que no estaba bien y no se atrevió a decirlo. Y ahora, que ya ha salido en la portada de la prensa, ya es tarde. Y la gente se escandaliza. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? ¿Has puesto los medios para darte cuenta? ¿Tú sabes todo lo que pasa en tu empresa? Si tú eres el director general, el propietario, ¿te gustaría saber si alguien en tu empresa está haciendo alguna cosa que no está bien? ¿Y cómo te vas a enterar si nadie te lo dice? Si los que lo ven no te lo dicen. Porque no se atreven, porque les da miedo, porque dicen al final voy a pagar el pato yo encima. ¿No? ¿Qué haces? ¿Prefieres vivir en la ignorancia hasta que aquello explote y ya sea tarde? ¿O quieres llegar a tiempo? Y eso es importante, ¿vale? Y por eso, ¿no? Por eso, no solamente aquí hay un nivel que tiene que ver con la ética, que es que qué entornos de trabajo, no qué entornos positivos consigo yo crear en la empresa para hacer el bien y para evitar el mal. Y para evitar el mal, hoy en día hay un concepto que está súper de moda, que es el concepto del compliance, el cumplimiento, ¿vale? Que me ayuda mucho a determinar, evita el mal, sigue, marca, mira, controla, vigila, mira los riesgos, tenlos identificados, ¿vale? Pero claro, nadie puede pensar que con el compliance este ya se acaba todo, porque la ética no se acaba con el compliance, empieza en todo caso con el compliance, empieza con evitar el mal. Pero luego hay que hacer el bien. Lo primero que tienes que hacer es, si quieres crear entornos positivos, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que no hay entornos negativos. Asegurarte de que sabes identificar a tiempo aquel que no está haciendo las cosas bien. Y uno dirá, pero eso tengo que ponerme a controlar. Fijaros, el control tiene una mala imagen, ¿no? Porque eso, ¿no? Controla el que mira, el que observa, el que escucha, ¿vale? Y más bien hay que verlo en sentido positivo. O sea, el control y las medidas de control en las empresas y tal, no es para los malos. Porque los malos son suficientemente astutos para ver la forma de saltarse cualquier control que les pongas. El control es para los buenos, que les dices, estoy contigo,
mira, estoy contigo y quiero que se hagan las cosas bien. Y si ves que algo no está bien, dímelo, que estoy contigo. Como hablábamos antes, ¿no? Claro, en este país, en nuestra cultura latino-mediterránea, de jovencitos, de pequeñitos, ya aprendimos que cuando había alguien en la clase que hacía algo mal, lo peor que uno podía hacer era ir a la profesora a chivarse. O sea, las cosas se solucionaban a tortas en el patio del colegio. Pero no podía ser chivato, porque era mucho peor chivato que ser copión. Y eso que lo tenemos interiorizado, ahora somos grandes, mayores, vamos a la empresa y la empresa nos dice, oye, si ves algo mal, dímelo. Y tú dices, tú no te lo voy a decir. Que ya me enseñaron que eso es ser chivato. Y yo no voy a ser chivato. Claro. Y entonces, claro, pues aquí ponemos cosas de estas y si las ponemos, no funcionan. Y uno dice, fíjate qué empresa tan buena tengo, que les he puesto aquí un canal de denuncia y tal. Y no viene nadie. Y tú dices, no, mira, espérate un momento. No es que todo el mundo sea bueno, es que no se atreven a decírtelo. Es que además tienes que hacer más cosas, porque solamente pones ahí un buzón, no va a haber ni blas. Tienes que hacer algo más, ¿no? Bueno, ahí hay mucho que... habría mucho ahí que... mucho que hablar sobre cómo llegar a tiempo, cómo apoyar a la gente. Es vuestra obligación, como empresarios directivos, no dejéis a la gente sola. A mí me viene mucha gente y me llama, me dice, Joan, ¿puedo venir a verte? Venga, va, ven. Antiguos alumnos, ¿no? Que me llaman. Y siempre es lo mismo, siempre es que hay algo en la empresa que no va bien y no saben cómo canalizar esa angustia que tienen y llaman a su profesor de ética para que les invite a comer y para contarle sus penas. Pues cuando alguien tiene que ir a su profesor de ética para contarle las penas, es que hay algo en la empresa que no funciona bien. Porque tendría que poderse canalizar en la empresa. Y no se hace. Una teoría que nosotros tenemos implantada y donde yo estoy haciendo bastante gente, es una teoría que yo creo que funciona y no funciona, es que si tú generas una estructura de empresa de menos gente, mejor pagada y muy entretenida, es decir, que no le sobre el tiempo, sí. La capacidad de mantener, ser poco ético, y mirarse de afuera el mundo que pasa toda la vida. Hombre, esa herramienta. Sí, claro. Llevas a la gente a mí y no tiene tiempo de despistarse. No, cuando uno no tiene tiempo para pensar en cosas raras. No sé, está bien, ¿verdad? Pero quizá podríamos buscar un punto un poco intermedio. Sí, una persona que es un jornada de 8 horas, hace su trabajo en 2, que quedan 6 maravillosas horas. Si tú vas por delante con el ejemplo y también vas a mí, vale. Sí, claro, vale. Hay otro, un tercer nivel que también es importante en la ética, que es el nivel que tiene que ver con la sociedad, ¿vale? Y ahí también hay, desde la ética, hay una reflexión muy importante que hacerse, que es cuál es el papel de la empresa en la sociedad. Y cuál es, y ahí hay otra palabra que también ha estado muy de moda, que es la responsabilidad social de la empresa. Durante quizá ¿no? muchos años, o quizá la visión digamos clásica, tradicional, ¿no? dice... ¿Para qué está una empresa? Pues mira, está para ganar dinero y pagar sus impuestos y hacer las cosas bien, dentro de la ley y de las costumbres, ¿no? Y ya está, yo soy un buen ciudadano pagando mis impuestos y a correr, ¿vale? Bueno, esta visión, digamos, hoy en día, hay una mayor sensibilidad social hacia muchas cuestiones, hay un mayor protagonismo de la empresa que hace
la empresa, que cada vez a la empresa se le pida más, ¿no? Responsabilidad social de la empresa, o sea, dicho de otra forma, cómo la empresa responde a las demandas, a lo que la sociedad le pide. Y es cierto que cada vez, tengo un amigo mío que estudió filología y me dijo una vez, Joan, esto que decís, de pensar, de decir que responsabilidad viene de responder, es una visión pobre. Hay una etimología, una raíz mucho más profunda, que no viene del latín, sino que viene del indoeuropeo. Y la raíz no es responder, sino spons. Spons, ¿no? Y spons significa, spos significa compromiso, unión, lazo, ¿vale? El esposo, la esposa, las esposas. Lazo, unión, compromiso, vínculo, ¿eh? El sponsor, que te sponsoriza, ¿eh? Responsabilidad social no solamente responder a las demandas sociales, sino entender bien cuál es el compromiso de la empresa con la sociedad. ¿Qué le une a la sociedad, a la empresa, ¿no? Y eso, que quizá, ¿no? Pues esa visión tradicional y clásica dice, mira, mi responsabilidad acaba, lo que me une es, como buen ciudadano, pagar mis impuestos y ser un buen ciudadano y no contaminar, etc. Eso cada vez, ya digo, ¿no? Pues porque hay una cierta tendencia social, sensibilidad distinta, hoy en día, ¿vale? Se le está pidiendo a las empresas mayor compromiso social en mayores aspectos, ¿no? Lo cual también tiene su riesgo y su visión y su tergiversación, porque el peligro es que le pidamos demasiado a las empresas. Y eso es irnos al otro extremo, ¿vale? Cambio climático, el problema es de las empresas. La paz en el mundo, el problema es de las empresas. El hambre en el mundo, el problema es de las empresas. Y uno dice, a ver, un momento, o sea, vale, admito que puedo tener algún efecto en todo esto, pero no me lo carguéis todo a mí, o sea, he partido un poco, ¿no? Pues eso, esa... Pero encontrar el equilibrio, y el punto ahí es importante, ¿no? Y encontrando el equilibrio, ahí sí que la reflexión, sin llegar a los extremos, es ver cómo en este mundo nuevo en el que, nuestro en el que estamos, ¿no? Cada vez hay una mayor... Cada vez se le piden más cosas a las empresas, y las empresas... Hoy una empresa ya no puede conformarse con pensar que porque presenta unos números buenos en la cuenta de resultados ya está haciendo las cosas bien. Hay toda una serie de movimientos ahí, de reflexiones ahí, en el que dicen, además de mirar la evolución de las empresas en términos económicos, en su cuenta de resultados, también hay que mirarlo en otros órdenes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues también se habla de los ESG o ASG, ASG, Ambiente, Social y de Buen Gobierno, en inglés ESG, Environment, Social y Governance, ¿no? Tres criterios donde evaluar a las empresas, no solamente en términos de lo económico, sino en términos también de su de cómo lo están haciendo en términos en temas medioambientales, en temas sociales, en temas de buen gobierno y de gestión de las empresas, ¿no? Y ahí hay mucho también que trabajar, ¿vale? No me quiero enrollar más porque si no se hace muy tarde y seguro que tenéis alguna pregunta, ¿no? Pero en fin, aquí pues es eso, ¿no? ¿Cómo desde la sociedad la empresa contribuye al desarrollo social, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿no? En esa evolución de términos, la ética ha evolucionado a la responsabilidad social. Hoy en día la palabra responsabilidad social ya no vende. Hoy lo que vende es... ¿Alguna idea? Hoy ya las empresas no son socialmente responsables, hoy son sostenibles, ¿vale? Hoy lo guay es ser sostenible, ¿vale? Tener un director de sostenibilidad, hacer un informe de sostenibilidad, tal, ¿vale? Pero son sostenibles. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Y con esa idea, una idea importante también, ¿no? Porque la sostenibilidad, por una parte, nos dice, oye,
tienes que pensar siempre un poco más allá de tus límites, ¿no? Y pensar un poco más allá en términos incluso de generaciones futuras. ¿Qué mundo vas a dejar a las próximas generaciones? ¿Vale? La sostenibilidad pone un poco énfasis. Y también pone el énfasis en otra cosa importante, que es que tiene que ver mucho con el negocio, ¿no? A veces la gente malinterpreta la responsabilidad social y piensa que esto de responsabilidad social va de ayudar a montar exposiciones de pintura, a restaurar edificios históricos, a ayudar a una ONG. ¿Eso es responsabilidad social? Sí, pero no es la responsabilidad social importante. La responsabilidad social importante de la empresa es hacer lo que tiene que hacer bien hecho. Esa es su primera responsabilidad. ¿Tú qué haces? ¿Tú construyes coches? Pues tu primera responsabilidad es construir coches bien hechos, sin mentir y sin engañar a tus consumidores. ¿Tú lo que haces es atender a tus clientes? Esa es tu primera responsabilidad. ¿Hacerlo bien? Esa es tu... Esa es la verdad. Y eso, la palabra sostenibilidad nos lo marca mucho más, ¿no? Y nos dice mucho que está muy pegado al negocio, cosa que a veces las otras cosas no lo están. Bueno, total, vuelvo a la pregunta inicial. ¿La ética es una moda o es una necesidad? Dice, pues mira, yo creo que la ética puede estar más o menos de moda. Quizá la palabra ética propiamente no. Otras palabras parecidas que se sustituyen por ética, sí. Hoy está de moda el compliance, hoy está de moda la sostenibilidad, hoy está de moda los criterios estos de ESG, hoy está de moda otros conceptos, ¿no? La igualdad, la diversidad. Son conceptos que de alguna forma, sin hablar de ética, hablan de ética. Pero más allá de que esté de moda o no esté de moda, la ética es una gran necesidad. Y lo que he intentado pues un poco mostraros es que es una necesidad en cada uno de estos tres niveles, ¿no? La ética es necesaria en primer lugar porque es inherente a mi forma de ser. O sea, la ética me está diciendo en qué tipo de persona me quiero convertir. Y eso es una reflexión necesaria que tengo que hacer, ¿no? Yo voy a aprender a ser quién. ¿Qué tipo de persona? ¿Qué persona voy a querer ser? Esa es una reflexión que tengo que hacer desde la ética, y la ética me tiene que llevar a esto, ¿no? Es una necesidad desde el punto de vista de las empresas porque es necesario que las empresas sean lugares donde la gente pueda desarrollarse, pueda estar feliz, sin angustias de que aquí hay gente que no hace las cosas bien. Un lugar donde se trabaja libremente, a gusto y haciendo las cosas bien. Y es necesaria la ética porque la sociedad tiene la responsabilidad, la empresa tiene el compromiso de ayudar a desarrollar las sociedades donde está. A veces, y eso es como el colofón, el cierre o el epílogo, como se quiera llamar esto, ¿no? Porque antes también me lo preguntaba bien, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver con las pymes? Entiendo que la mayoría de aquí estáis en pymes o relacionados con pequeñas y medianas empresas, ¿no? En nuestro tejido industrial en España, ¿no? Porque a veces dices, bueno, este discurso que nos estás haciendo Joan, es para grandes multinacionales. No, no, es también para pymes, ¿eh? Tú tienes. Otra cosa es que quizá no tengas recursos para montar el gran código ético o hacer recursos para hacer las grandes cosas, ¿eh? Pero un pequeño empresario que conoce con nombres y apellidos a su gente, esto de aquí le resulta súper familiar y súper cercano. No os estoy descubriendo nada nuevo. Quizá los que trabajan en grandes multinacionales, que no son nombres sino que son números, quizá sí les sorprende esto. Pero a un pequeño y mediano empresario esto lo tiene clarísimo. Esto informalmente también, vía del ejemplo, ¿vale?
Pero lo que os digo es, hay que poner algo más que el ejemplo. Hay que meterle ahí un poquitín de estructura, hay que meterle ahí un poquitín de rigor. No todo es, el ejemplo no lo es todo, porque si no, te vas a agotar. Tienes que estar continuamente dando ejemplo y estando en todas partes para que te sigan y te miren, ¿no? ¿Y él? Y hay que no lo capta, hay que ponérselo por escrito para que se entere, ¿vale? Me tiene que decir que no robe. Sí. Mi empresa tiene que poner un papel que en esta empresa no se roba. Sí, porque aún así poniéndolo hay gente que roba. Sí, hay que ponerlo por escrito. ¿Y cómo no van a entender las pymes esto de aquí? Si estás ahí en el terreno, ¿no? Si lo estás haciendo continuamente, ¿eh? Mucho pequeño y mediano empresario hace más ética y más responsabilidad social de la que piensa. Quizás no le ponéis el nombre, pero lo hacéis. Y por eso soy yo. No sé si hay alguna pregunta, seguro que hay alguna pregunta, comentario, reacción, o preferís ir a tomar el nombre. Y una cosa. Gracias. Y no hemos creado esto vista, ¿no? Pero te voy a decir, y yo me lo creo. Si tú tienes un nivel personal de una cosa, a nivel de tienes otra, a nivel personal es otra, pero cuando tú puedes ser un par de vanillas, ¿no? Un satélite, a ver lo que se ofrece, hay una contradicción total de la ética con pues, el modelo económico que vivimos, que está basado en producir, en consumir, en producir rápido para que se rompa, se caiga y lo vas a comprar otra vez. El propio consumidor con su renta disponible de X euros intenta maximizar y su única variable es el precio, sí. Da igual que lo que hay alrededor, y esto hace que esto sea una rueda, visto de darlo a una burla, porque al final es una muerte del sistema económico. Un amigo mío se le daba un zapato de 200 euros y le duraban 4 o 5 años, ahora te gastas 50 y te duran 3, 3 o 4 años. Entonces, claro, esto de la ética que tú lo implantas en la microeconomía, en tu casa, en tu empresa, en tu título, es muy real, pero si ves un poco desde arriba, esto va y toca directamente contra el modelo. Empresa que tiene una ISO 14000 medioambiental, claro, y hace las obras que tienen una consecuencia aprobada y duran, claro, y no sé cuánto. Claro. Hay unos residuos, hay un reciclaje. Claro. O sea, yo creo que hay una, visto desde arriba, un choque absoluto del modelo. Te lo compro en parte, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Que esto es un sistema y hay que tocar muchas teclas, ¿no? Y evidentemente hay que tocar también la tecla del consumidor, como hay que tocar la tecla de los mercados financieros, de los fondos de inversión, etc. O sea, todos también tenemos nuestros fondos de inversión y todos somos accionistas y todos queremos resultados. Y no resultados ASG, no, resultados de los de verdad, o sea, de los euros. Entonces, es verdad que hay que tocar muchas teclas. También es verdad que dentro de esa nueva sensibilidad sí que empieza a tener una sensibilidad respecto a lo que hoy en día se llama la economía circular y distintas otras formas de entender la vida, ¿vale? Claro, surge impensable, pero esta empresa que hace años que una empresa se dedicase a alquilar pantalones o ropa. Y ahora empieza a existir, ¿vale? O sea, evidentemente, no es la gran mayoría, ¿vale? Pero empieza a haber parte de ese movimiento social, es que empiezan a haber gente que hace cosas distintas. Y luego lo que, ante esa visión, digamos, de subirse de arriba y ver cómo está el patio, yo más bien lo que recomiendo es que vuelvas a bajar rápidamente. Claro. Y te conformes con tu marco de actuación, ¿vale? Sí, tu parcelita. Dice, mira, al menos en mi parcelita vamos a intentar hacer las cosas distintas. Si después el mundo da, pero que nadie me echa a mí la culpa, que yo ya en mi parcelita he intentado contribuir, ¿vale? Entonces, baja el punto de mira y trabaja en el entorno que te sea manejable, porque lo demás lo supera. Y si decimos, bueno, como mi gota de agua en este mar de porquería no va a tener ninguna influencia, me dejo llevar, no sería una buena reacción, sino más bien al revés. Sí, voy a empezar por lo mío. Al menos mi terrenito me esté bien cuidando. Ya está. Y si esa filosofía la aplicáramos todos a nivel individual, pues ya llegaríamos a nivel global. Bastante, y claro. No habría tanto problema. Claro.
Pero no nos conformemos con lo individual, ¿vale? Hay cosas sistémicas que hay que cambiar y hay que pensar en la responsabilidad que tenemos también en ese nivel más de sistemas, más de organización. ¿Vale? No es suficiente con que la gente sea buena, ¿no? Porque ahí se crean dinámicas también curiosas a veces, y no siempre 2 + 2 son 4 las relaciones humanas, ¿eh? A veces es 5 y a veces es 3. A veces uno por otro, 2 gentes buenas, uno por otro, acaban por no hacer nada. ¿Vale? Entonces eso también hay que saberlo ver. ¿Alguna cosa más? Ya estáis cansados. Yo pienso, bueno, nosotros en la empresa lo hacemos, tenemos un código de conducta. Uh-huh. Cuando entra aquí, lo primero que se hace es enseñarle el código que tenemos de conducta, lo que tiene que hacer, porque al trabajar con lo que trabajamos es muy importante. Ellos, claro, ellos se les va enseñando, luego se les tiene que ir formando. Claro. Entonces, es normal, tienen que aprender a ser, claro, pero en ese entorno. Claro. Es la información también. Porque hay mucha empresa, ¿vale?, que dice, voy a hacer un código. Yo me has convencido, voy a hacer un código. ¿Vas a hacer algo más? ¿Más? Aún para tener un código, mejor que no tengas nada, ¿eh? O sea, si tienes un código, después hay que vivirlo, hay que enseñar, hay que formar, hay que... ¿eh? Pues claro, eso ya cuesta más, ¿no?, meterse por ahí. Pero muy bien. Bueno, se deja ya agotados. Miguel.